Thank you. Oh, I'm glad to see you here. Me alegra que esté bien. I'm glad you're fine. Vamos a ver. Here we have Rolando, Brenda, Ana. Oh, Ana. Hi, Ana. Hi. It's good to see you. Hi. Qué bueno de verla, Ana. Qué bueno que la vamos a tener por acá. Lexi. Here we have very well. Oh, that's nice. Ya estoy diciendo. ¿Qué decía, Ana? Ya estoy recuperada con todos los poderes. Qué bueno, con todos los poderes para comenzar este nuevo curso, ¿verdad? Ya en pre-intermedia, ya está en pre-intermedio. Yes. Ay, qué bueno. A ver, who else do we have here? También tenemos a Brenda Lobato, Eduardo Rivas, Eliseo, Javier Arias, Karen Raquel, Carla Fabiola, Luz Clara y Yolanda del Carmen. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, Yolanda. Hello, teacher. Hello, qué bueno que están por acá. Miren nada más, estamos cada vez más de nosotros por acá. Brenda Lobato. Brenda Quintanilla, veo que vamos a tener eso de que vamos a decir Brenda Lobato y Brenda Quintanilla, porque tenemos dos son mejor que una. A ver, Evelyn Lorena, a ver, Lorena Patricia, eso, qué bueno. Thank you for being on time, guys. Gracias por estar justo a tiempo. Ya tenemos 17 participants. Wow. Ok. Announcement. Tenemos. Tenemos algunos anuncios, ¿verdad? Some announcements going on here. ¿Qué serían esos anuncios? Ok. To start, lo importante es el día de hoy estamos iniciando. Today, Thursday, right? El día de mañana, por haber iniciado el día de hoy jueves, el día de mañana, única vez en todo el curso, vamos a tener clases, ¿verdad? Así que mañana, viernes, a las 9, vamos a tener clases. Únicamente, solo mañana viernes. O sea que después continuamos con horario normal, que sería de lunes a jueves. ¿Está claro? ¿Me explico bien? Okay. Otras cositas, miren, algo que a mí me encanta es que veo que tenemos bastantes cámaras encendidas. Eso es buenísimo, chicos. ¿Saben por qué? Porque a veces, miren, yo me pongo más alegre cuando veo que tenemos nuestras cámaras encendidas. No solamente porque veo sus sonrisas y veo si estamos confundidos o veo si tenemos alguna pregunta, que también es importante, sino que veo cómo pronuncian. Cuando yo les dé, por ejemplo, pronunciación y ustedes lo estén haciendo en casa, yo puedo, a través de verles sus labios, puedo ver si lo estamos haciendo bien. Así que por eso es súper importante que tengamos nuestras cámaras encendidas y también que me pongo más contenta, porque cuando veo que todos apagan sus cámaras, me pongo triste. Siento que estoy hablando sola. Así que si encienden sus cámaras, todos vamos a estar ahí contentos. Si no pueden encenderlas porque tienen problemas con su conexión o están ocupados, eso está completamente bien. Solo háganmelo saber porque así ya no me pongo tan triste, ¿verdad? Así veo sus... Eso, thank you. Gracias a todos los que han encendido sus cámaras. Muy bien. Gracias, chicos. A ver. Gracias.
Entonces, ahí lo tenemos, chicos. ¿Qué más les iba a decir? Déjenme verlos. Ahí está, con la cámara. Sí, estábamos con la cámara. Oh, tiene problemas. Oh, está trabajando. No hay problema, no hay problema. Gracias por decírmelo. Gracias por decírmelo. Ahí, gracias. Ahí tenemos varios mensajitos, ¿verdad? Que ya me están diciendo que tienen problemas. Sí, tienen problemas. No worries. Ahí ya no hay ningún problema. Otra cosita. Yo sé que a veces tenemos como esos problemas de que tengo un evento o necesito, pues uno tiene que trabajar también. Tiene sus responsabilidades. ¿Qué es lo que vengo y les digo? Let me know. Háganmelo saber. Eso se los agradeceré muchísimo. Porque veamos qué me dicen. Voy manejando. Okay, ok, super. Gracias, Eliseo. Y tengo problemas. Gracias, Ana. Gracias. Excelente. Ahí está. Ahí los veo a todos. Súper. Súper. Qué bueno. Ahora sí. Entonces, chicos, lo que, volviendo al tema, tenemos responsabilidades. Eso lo sabemos, los entendemos completamente. And it's completely fine. Sí, sabemos que tienen responsabilidades y la idea es que aprendamos juntos y no ser pues una responsabilidad más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo sé que van a haber momentos en los que ustedes no van a poder ingresar a las clases en vivo, ¿verdad? Así como la tenemos en este momento. Si ustedes no pueden ingresar, me mandan un mensajito, yo siempre lo veo y los tomo en cuenta. Y la idea es, ustedes, yo sé que usted no estuvo en la clase del día de hoy, por ejemplo, pero mañana, en la mañana, les estaré publicando, les estaré posteando el link, el enlace de la lista de reproducción de YouTube para que ustedes puedan ingresar y ver la clase. ¿Ok? Así que ustedes saben que pueden ingresar siempre a YouTube para ver la clase desde ahí. Yo incluso les voy a estar compartiendo el enlace para que usted en la mañana ahí ya le da clic. Y ya usted llega a la clase, ¿verdad? Así que aquí tenemos de todo un poco, somos flexibles y lo importante es de que ustedes se sientan cómodos también. Eso es súper, súper importante. Aquí me dicen buenas noches. Have a good evening. A ver, good evening. Ahí está, súper. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Plataforma. Esto de la plataforma ya lo conocemos, ¿verdad? Uy, esto ya lo sabemos, ya lo masticamos. Easy peasy. ¿Qué sucede? Esta semana ya sabemos que esta es una semana corta. Porque, por ejemplo, esta semana solo vamos a tener dos clases. ¿Qué sucede? Esta semana o este fin de semana, ya algunos ya han podido ingresar a la plataforma, ¿verdad? Me gustaría que si tienen problemas ingresando a la plataforma, let me know, porque de esa manera yo les puedo ayudar. Si tienen problemas, me escriben ahí, ya vieron, me les presenté el día de hoy en la mañana, les puse mi nombre y todo, y pues ahí pueden tener mi número para preguntarme, oh, teacher, es que no sé qué pasa con la plataforma, it's not working, o posiblemente no pueden ingresar al grupo de WhatsApp, ese sí sería un problema. Así que, si no pueden ingresar al grupo de WhatsApp, también háganmelo saber en estos momentos, porque yo les puedo ingresar el link para que ustedes estén ingresando, ¿verdad? Así que aquí, platicando, nos entendemos, que es lo importante. Así que, ¿tenemos preguntas hasta ahorita? ¿O voy muy rápido? Si voy muy rápido, díganme stop, porque ya ella cambia. No, ¿verdad? No, si aquí somos de arranque, eso me gusta, eso, súper bien. Entonces, ya sabemos lo de la plataforma, que es una semana corta. Por lo general, nosotros les diríamos que para una semana, para una primera semana, tendríamos que tener section 1 en section 2 done, ¿verdad? Ya completamente. Pero, por ser semana corta, yo les sugiero que comencemos a trabajar en la sección 1. La sección 1 viene facilita, es que yo sé que ustedes tienen mucha capacidad, así que tratemos de comenzar con sección 1. Tener completa sección 1 para el final de este fin de semana, ¿sí? Está pequeñita. Si ustedes quieren continuar con sección 2,
Go ahead. Yo no los voy a detener. Ustedes denle. Porque ya sabemos que el certificado lo vamos a conseguir más rápido si terminamos rápido la plataforma. Estas sesiones de acá son más que todo de apoyo porque ustedes ya han estado en la plataforma y pues ustedes ya tienen preguntas y me las pueden venir a hacer y yo con mucho gusto se las voy a responder. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Súper. ¿Qué más sucede por acá? Lo importante que es saber hasta dónde tenemos que llenar la plataforma. ¿Y con eso a qué me refiero? El 80%. Eso ya lo conocemos, ¿right? El 80%. Tenemos que tener completada la plataforma al 80%. Si ustedes se quieren pasar, quieren hacerlo hasta el 100%, háganlo, chicos. Ustedes go ahead, háganlo. Pero en un dado caso, no, pues es que me hace falta este ejercicio o algo, mínimo al 80%. Is that right? Ya con eso ya. Sí, ¿verdad? Fácil. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Este es momento de las preguntas. Me gustaría saber si necesitamos ayuda en alguna situación o si estamos completamente bien. A ver, ¿sí, Omara? Sí, disculpe, pero quisiera saber qué días son los que vamos a estar en clase. Muy buena pregunta, Xiomara. Ok, esta semana va a ser corta, ¿verdad? Así que por el que esta semana es corta, tenemos prácticamente horario especial. ¿Qué significa eso? De lunes a... Oh, no. Hoy es esta semana corta, de jueves a viernes. Ay, Dios mío, se confundió la teacher. De jueves a viernes, 2 días, ¿verdad? Ya cuando comencemos la siguiente semana, sería de lunes a jueves, 4 días. Como lo hemos venido haciendo todos estos días, de 9 a 10. De lunes a jueves. Ese sería nuestro horario normal. Rolando, veo que usted tiene la mano levantada. Do you have a question? Sí, entonces si esta es la primera semana, entonces vendrían quedando 3 semanas completas. No. La idea. Sí, ya cuando vayamos a la última semana, también vamos a hacer un cachito de la última semana. O sea, 2 días, digamos, lunes y martes. Sí, prácticamente, sí. Sí, la idea es completar las 16. Las 4. Eso. Eso, muy bien, las cuatro semanas o las 16 clases. Así que sí, eso es lo importante. Ok, gracias. Ok, super. Any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver. No, ¿verdad? Una pequeña duda porque yo me incorporé un poco después. Ok, super. ¿Cuál es su pregunta? What's your question? Bueno, anteriormente no habíamos tenido clases los viernes, pero me dice que, escuché que dijo jueves y viernes. Quiere decir que mañana ya iniciamos la clase, conectándonos de 9 a 10, ¿verdad? Mañana tenemos clase, así como lo escuchó. Sí, mañana tenemos clases, pero esta semana va a ser una semana corta. ¿Qué significa eso? Que porque comenzamos hoy jueves, vamos a tener también mañana viernes. Y ya cuando continuemos en la siguiente semana, va a ser de lunes a jueves. Normal, como lo hemos estado llevando. Sí, todo claro, gracias. Súper, me alegra que me di a explicar, a entender. Muy bien. ¿Tenemos una otra preguntita por acá? Any other question? No, ¿verdad? Es que esto easy peasy. Esto ya lo manejamos, lo masticamos. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Esto está súper duper. Aquí lo llevamos súper bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a comenzar haciendo hoy? Ya sabemos un poquito de lo de la plataforma. Ya conocemos cómo está esto. O sea, aquí ya somos unos expertos. Aquí everyone is pro. Todos somos súper pro aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a poner, porque la verdad es que ustedes ya pues vieron ahí cuál era mi nombre y todo, pero lo que a mí me gustaría saber es
cómo ustedes me pueden conocer a mí. Porque, pues sí, algunos de ustedes esta es la primera vez que me están viendo, ¿no? Prácticamente. Veamos, creo que estoy entrando desde mi otro dispositivo, déjenme ver. Creo que sí, si se escucha un eco, I'm really sorry. A ver. Creo que no, no se escucha. Si se escucha, lo siento, guys. No fue mi intención. A ver. Les voy a mostrar un poquito. Creo que ahorita voy a ingresar. Déjenme ver. Voy a ingresar. Oh, aquí hay dos. Sí, ¿verdad? Me pueden ver también por acá. Espero que sí. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Entonces, tenemos a dos señoritas Lily aquí. Ok. Quiero introducing myself. Necesito que ustedes me conozcan a mí. Porque imagínense, ya llevamos, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos llevamos ya? 15 minutos. Y pues ustedes no saben quién soy yo. Ahorita solamente lo que yo les estaba comenzando a comentar, ¿no? En la mañana ahí que les escribí y les dije, hi, this is my name, right? Pero la idea es también que sepan quién es la teacher de este curso. Porque, por ejemplo, acá caritas nuevas, así, creo que tenemos a... déjenme ver. Oh, your name is Liliana. Oh, you already know it. Por ejemplo, que puedo ver a Ana. ¿A quién más veo que tengamos aquí? Que ya Luz Clarita es nueva. Luz Clarita posiblemente sea nueva. Juan Francisco Azucena. Juan Linares también. A ver, Luz Clarita, is it you? Yeah. Oh, qué bueno que la tenemos por acá, mire, qué bueno. Muy bien, guys. La idea que vamos a estar haciendo el día de hoy es, me voy a presentar, porque pues ustedes también tienen que verme, ¿verdad? Tienen que conocerme. Y también vamos a estar haciendo como una, ¿qué sería? Una dinámica, porque la verdad, chicos, unos de ustedes son nuevos entre ustedes y la idea es que nos conozcamos. Yo los quiero conocer a ustedes y yo estoy segura de que ustedes se quieren conocer entre ustedes. Así que vamos a estar haciendo eso. Solo denme un segundito porque yo había dejado esto bien, pero se me escondió la carpeta. Para mientras, como les dije, que ustedes me iban a estar ayudando a platicar entre ustedes. Imagínense qué difícil. La teacher el primer día los puso a platicar entre ustedes. No, qué tremendo, la verdad. Pues les cuento. Creo que lo pueden ver just right here. No sé si pueden ver mi pantalla. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Excellent, super. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una serie de preguntas que son easy to understand, easy to reply. Aquí ya sabemos, esto ya lo manejamos entre todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Preguntas fáciles, ya las vieron. Yo se las voy a preguntar a algunos de ustedes y vamos a finalizar preguntándoselas each other, o sea, mutuamente, ustedes para ustedes. ¿Cómo vamos a comenzar? Miren, se las voy a decir yo primero qué significan por si tenemos palabras nuevas. Ustedes ahorita, orejas bien grandes, pero para prestar atención. Y estamos viendo qué significan. Si esto ya es vocabulario que usted maneja, súper. Y si no, feel free to ask me. Siéntese libre de preguntar. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos with number one. What is your name? Oh, what is your first name? Ahí en casita, si quieren, pueden repetirlo. What is your first name? ¿Verdad? What is your first name? Excellent. Super. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu primer nombre?
Ahí ya cuando se los pregunten, ahora ustedes saben, ¿verdad? Then we have number two. What is your nickname? ¿Qué es un nickname? ¿Será el nombre de Nicolás? No, ¿verdad? Apodo. Es un apodo. Ay, si es que yo sabía que aquí tenemos, pero pura gente que sabe. Sí, un apodo. Un apodo o un sobrenombre. Sobrenombre. Exactly. For example, I don't have a nickname like an apodo, but my family just call me Lily. So my nickname will be Lily. Why? Because that's the short form in which my family can call me. Ese es el nombre corto en la que mi familia puede llamarme, ¿verdad? Lily, that will be my nickname. Ese sería mi sobrenombre. Ahí estamos bien, ¿verdad? Así que si ustedes me dicen, no, es que no tengo nickname. Creo que sí. I guess you have it. Sí, ¿qué si más? No se lo ponemos. No, tampoco. Un nombre cortito. Un nombre cortito. Sí. Esto, muy bien. Ya Clarita, ya le pusimos Clarita. Ah, vale. Entonces Clarita sí, es un nombre bonito. But we have to ask her if she feels comfortable with that. Tenemos también que preguntarle si ella se siente cómoda con eso. ¿Se siente cómoda con Clarita? ¿Le gusta Clarita? Yes, I like it. Ok, super, nice. Ahora sí, ya tenemos a Clarita. Entonces, number three, where are you from? ¿De dónde somos, verdad? Aquí le preguntamos esto a una persona cuando queremos saber de dónde es. Like, as for example, we are in another country. Let's see, we are in London. Bueno, esa sería una ciudad. In England. Estamos en Inglaterra. London will be the main city of England. London sería, o Londres sería, la ciudad capital de Inglaterra, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos. England. We're in England and we're talking with another person, but we want to know where is that person from? Nosotros queremos para saber de dónde es esa persona. Estamos platicando con otra persona. ¿Qué sucede acá? Nosotros le preguntamos, where are you from? Sí, estoy platicando con un foreigner, un extranjero, y este extranjero me pregunta, ¿de dónde soy? Yo no le voy a decir, I'm from Usulután. Why? Porque el extranjero no va a saber a dónde queda Usulután o de qué país es. Pero si ya cambio y le digo, oh no, I'm from El Salvador, ahora este extranjero puede conocer de qué región soy. El Salvador, ya cae. Es muchísimo más fácil cuando estamos en otro país, ¿verdad? If we are in another country. What happened if we are here in El Salvador? ¿Qué pasa si estamos aquí en El Salvador? If, for example, I'm talking with Azucena. ¿Qué pasa si estamos en otro país y estoy hablando en otro país? What happens if we are in El Salvador and I'm talking with Azucena y estoy hablando con Azucena? ¿Qué sucede? Si ella viene y me dice, where are you from? Ya no le diría El Salvador. ¿Por qué? Porque estamos en El Salvador. Entonces, eso ya se sobreentiende. ¿Qué le puedo decir a Azucena? No, Azucena, I'm from Usulután. Entonces, de esa manera, vemos en qué región del país estamos. Vemos cómo lo vamos delimitando, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, si Azucena también es de Usulután y me dice, where are you from? Ya le podría decir la zona específica a donde vivo. Prácticamente lo vamos delimitando. Es una pregunta, es la misma pregunta, it's the same question, pero la idea es que en el contexto va variando, tal como lo hacemos en español, porque eso pasa en español. Por ejemplo, tenemos que le preguntamos, ¿y de dónde eres? Y esa persona es, estamos en otro lugar y nos dice, ¿de dónde eres? Ya le decimos, de El Salvador. Si viene otra persona del mismo El Salvador y me pregunta, ¿de dónde eres? Ya puedo venir yo y decirle, no, pues yo soy de Usulután. Así, ¿verdad? Así nos vamos conociendo. ¿Qué más tenemos aquí? What else do we have here? What is your favorite food? ¿Cuál sería
tu comida favorita? In that case will be, my favorite food will be Chinese food. ¿Ven eso? Estoy tratando de prácticamente referirme a un país en específico, pero ¿qué pasa acá? Le estoy diciendo también al final, food, de comida, la comida de China o comida china. Chinese food. También podemos decir, no, I love Mexican food. Y podemos decir también, oh, no, I love Salvadorian food. Comida salvadoreña. Deliciosa, ¿no? Number five, what is your favorite drink? Ahí en casita. What is your favorite drink? Nuestra bebida favorita. Ah, aquí es fácil. Aquí podemos elegir de todo, ¿verdad? ¿Qué decía? El atol. El atol. El atol chuco. Oh, una delicia. Sí, ahí está también una opción. ¿Qué más? What are your hobbies? What are your hobbies? ¿Qué es un hobby? A ver, ¿quién me dice qué es un hobby? What is a hobby? Pasatiempo. Un pasatiempo. Muy bien. Aquí tenemos de todo un poco en pasatiempos, right? Podemos decir, no, es que I love, ¿qué? Oh, aquí me están diciendo que tienen una mala conexión. No worries, no hay problema. Recuerde que siempre tenemos ahí el, ¿cómo es que se llama? El video en YouTube. Así que también lo puede ver por si de casualidad no puede escucharnos también, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Hobbies, right? Hobbies. For example, I will say, I love reading books. ¿Ven la estructura? I love reading books. Excellent. Me encanta leer libros, ¿verdad? Prácticamente ahí lo decimos todo. Pero también, cuando estamos diciendo nuestro pasatiempo, for instance, reading books, ven que siempre le agrego ese ing, the ing form. I love reading books. Reading with ing. No solo digo I read books, no. I love reading books. Eso pasa cuando estamos hablando de cosas que a nosotros nos gustan o disgustan y también cuando hablamos de pasatiempos o hobbies. Así que si a ustedes les gusta reading books, con ing. O, por ejemplo, a ustedes les gusta jugar fútbol. Pueden decir, I love playing soccer. Eso, ay, es que ya, you got it, ustedes lo tienen. Ustedes me tienen que enseñar a mí, ya lo vi. ¿Qué más tenemos? Do you have a pet? A pet. ¿Será una palabra nueva? ¿Cómo se dice adoptar? Oh, I adopted a pet. Yo adopté una mascota. Vamos a adoptar. We had six dogs. You have adopted six dogs? Estamos esperando un par de semanas. Mi suegra falleció el año pasado, entonces dejó a los perritos. Ay, dejó a los perritos, pero qué bueno. Lo cuidan todavía. Eso, qué bueno que pues todavía los cuiden y pues están esperándolos ahí para adoptarlos, ¿verdad? Eso es súper importante. Qué bueno, qué gran corazón tienen. Qué gran corazón, qué bueno. Muy bien. Estábamos hablando about pets. Por ejemplo, aquí nos estaban dando el ejemplo de los perritos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que tal vez a ustedes no son unas personas que les gusten los perritos. A ustedes les gustan los gatos, les gustan las serpientes, les gusta coleccionar hormigas. No importa, pero mientras sean sus mascotas, ellas son pet. Y si les preguntan, ¿do you have a pet? Ustedes pueden decir, yes, I have it. I have a little fish. I have even a turtle. Oh, a turtle. Very good. Oh, tengo una anécdota. Cuando nos cambiamos a esta casa, pasaron
se nos perdió en la, hace como a cuadra y media de aquí en mi casa, se nos perdió una tortuguita, eran dos, y detrás de una iba la otra, siempre andaban así. Ajá. Y cuando nos mudamos, solo encontramos una y la otra la perdimos. Oh. A los cuatro años, imagínate, como 3 o 4 años, venía parqueándome enfrente de la cochera y vi una tortuga. Y esa es la tortuga que habíamos perdido. La encontramos, o en, ella nos encontró a nosotros, increíble. Puede ser. Así que se la llevamos a mi suegra, ahí están viven las dos tortugas también. Qué bueno. Prácticamente se fue y también regresó, ¿no? Increíble. Qué bueno. Muy bien, entonces ya que estuvimos haciendo un poquito de eso, ya vimos, ya descubrimos que cómo va la situación, ¿verdad? Esto ya lo manejamos, guys. ¿Qué más tenemos? Me gustó esa anécdota. Vamos a ver, aquí dicen, qué bonito que la tortuga regresó. Sí, exactamente. Regresó donde era feliz. ¿Qué más iba a decir? Oh, Azucena comentó por algo. Azucena, tell us, do you have pets? Yes, miss, I have a cat. Mm-hmm. I have, how many? Much. lastimosamente, bueno, el, para el módulo anterior eran 23. Ahora son 22. Oh, we're really sorry, Susana. Eso pasa a veces, pues, aunque nosotros querramos mucho a los animalitos, pero pues se tienen que ir de una u otra manera. Pero usted siempre les ha dado amor a sus gatitos y eso lo sabemos todo y lo saben más sus gatitos. Así que qué bueno que tenga un gran corazón. Imagínense, 23 gatitos, 23 kittens. A lot. Pero sí, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? What is your favorite kind of music? Nuestro tipo de música favorito. Esto ya lo conocemos, el tipo de música, pues ahí is up to you, está en ustedes. ¿Cuál es su tipo de música favorito? And finally, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito, verdad? What is your favorite color? Esto también es para conocerlos a ustedes. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita, pues nosotros ya hablamos, déjenme ver. Sí, nosotros ya hablamos. Estas preguntas todavía, we're not done with this. No hemos terminado con esto. Pero, ¿qué sucede? No hemos terminado con esto, pero sí necesito introducing myself. Necesito que me conozcan. Muchos de ustedes me dijeron, you're Liliana. Yes, I'm Liliana. Pero también que sepan who is your teacher, que sepan un poquito quién es su maestra. Ahorita voy a compartir mi pantalla, creo que todavía no se ve, pero se va a ver en unos minutitos. Aquí ya está, súper. Voy a cambiar mi audio, give me a sec. Here we are. Oopsie. There we go. Okay. Now you can hear me, right? Can you hear me? Yes. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Creo que me dicen que sí. ¿Sí? Okay, super. Entonces, ya que me pueden escuchar, es que cambié de audio, por eso es que se escuchaba mal un ratito. Listo. Ahora, who am I? ¿Quién soy yo? Well, my name is Liliana Gómez. I'm a bachelor degree in English language. Soy una licenciada en idioma inglés. Y what about my working experience? Well, mainly, I'm here with Regal International, que sería, pues, prácticamente los tenemos acá, inglés corporativo, ¿verdad? Que es con quienes estamos recibiendo la clase junto con INSAFORD. ¿Qué más tenemos por acá?
Also, I have experience with immersion schools, like for example, International Spanish Language Academy. Esta escuela era una escuela de inmersión en español en Minnesota, Estados Unidos, cosa que me ayudó bastante porque estuve 2 años con ellos, una virtual y una presencial, trabajando con niños que están aprendiendo español. Entonces, esto es muy bonito porque mientras ellos están en estas escuelas de inmersión, están surrounded by the language. Ellos están envueltos en el idioma. Todo es completamente en español. Así que eso ayuda bastante para que ellos puedan adquirir el nuevo idioma. Y pues, qué gran experiencia porque nosotros también afuera, outside of the school, we can practice our English. Así que, 2 en 1. ¿Qué más? Tenemos with different institutions, like for instance, Ciudad Mujer, and also some experiences in public schools. Tenemos experiencia incluso en desde segundo grado hasta bachillerato, así que aquí hemos visto de todo. Entonces, this is my working experience and then extra formation. Well, I have a formation in pedagogy, que estamos hablando de pedagogía, ¿verdad? Cómo enseñar, how to teach. Human rights, derechos humanos, ¿verdad? What else? Microsoft Excel, que sería pues parte del Office, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. And some blended learning formation. ¿Qué es un blended learning? Blended puede ser o mezclado o mixto. Entonces, cuando estamos hablando de este aprendizaje mixto, estamos hablando de la parte virtual y la parte, ¿cómo se llama? Presencial. Podemos tener distance learning or in-person school. Así que estuvimos aprendiendo un poquito de esto para darles el mejor servicio a ustedes, guys. And also activism, o que sería activismo, voluntariados, en más que todo el medio ambiente. That's something that is really important to me. He tenido la experiencia, gracias, siempre usando el idioma, de tener experiencias internacionales con el activismo medioambiental. El año pasado tuve la suerte de ir a Escocia para una conferencia de la juventud, ya todo lo relacionado al activismo. Así que esto es tanto para nosotros acá en el país como para el mundo entero. Así que aquí tenemos de todo un poco, guys. Y si a ustedes les gustaría también saber un poquito de esto, you have me here. Así que ustedes me pueden llamar ahí como quieran, Miss Teacher, always in a respectful manner. Siempre de una manera respetuosa, así como estábamos hablando anteriormente. Y pues, quiero que sepan, aquí somos amigos. We're friends here. Aquí todos somos amigos y la idea es que podamos aprender con confianza y respeto, ¿verdad? Que eso es súper importante. Ahora, ya que tuvimos aquí el momento, ¿verdad? Aquí de las presentations, no crean que solo yo me voy a quedar aquí hablando, ¿verdad? No, yo los quiero escuchar a todos ustedes. Déjenme ver y ya como estuvimos pronunciando un poquito sobre, ¿qué era? Sobre nosotros. Aquí me dice Delia que se fue un ratito. Oh, no worries, Delia. Oh, Delia. Ya conocíamos a Delia. Veo que tenemos a varios aquí conocidos y tenemos a varios nuevos, cosa que es importante porque con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a conocer bien. Todos. Yo los voy a conocer, ustedes se van a conocer each other y vamos a platicar. Hoy no vamos a tocar mucho los temas en sí de la plataforma, aunque esto sí también tiene mucha importancia porque vamos a hablar. I want you to speak, los quiero platicando. Así que vamos a hablar un poquito, un ratito acá, un ratito después ahí solitos, pero siempre hablando. Vamos a ver. Ahora que tenemos un grupo grande, We are 29 participants. Ok, ya que estamos en un grupo grande,
Me gustaría volver a hacer los anuncios. Yo sé, es que la Miss mucho dice estos anuncios, pero guys, el día de mañana no me quiero quedar yo solita acá. Así que se los vuelvo a decir. El día de hoy estamos teniendo clase hoy jueves, ¿verdad? Hoy jueves estamos comenzando. What happens? Tomorrow Friday, mañana viernes, vamos a tener clase, ¿verdad? A las 9. Así que mañana tenemos clase a las 9, nos vamos a estar viendo. ¿Qué pasa? ¿Todos los viernes vamos a tener clases? No. Just this coming Friday, solo este viernes que viene. ¿Por qué? Porque es semana corta. Así que ya la próxima semana será de lunes a jueves completamente normal. Estamos bien con eso, ¿verdad? Esto ya lo conocemos súper bien. Ok. Entonces, otro anuncio extra es si hemos podido ingresar a la plataforma. Si no hemos podido ingresar a la plataforma, háganmelo saber en estos momentos y así podemos ver cómo les ayudamos. Y en un dado caso, no hayan podido iniciar en el grupo, porque es muy necesario. Ya sabemos que los grupos siempre se van cambiando, ¿verdad? El curso anterior ustedes tenían un grupo, pero ese grupo va a ser cambiado y ya este será uno nuevo. Ahí tienen mi número, ahí me presenté, pero les voy a mandar un mensaje el día de mañana, ya que estemos todos, ¿verdad? Mandándoles también como las listas de YouTube y cosas así para que ustedes ya puedan seguir y ponerse al día. También el día de hoy ya vimos lo que es las preguntas, ¿verdad? Estas preguntas se las voy a mandar por si ustedes tienen el deseo de practicar, ¿verdad? Y quieren practicar con sus amigos, con sus primos o familiares, pueden hacerlo. Esta actividad o en sí la presentación estaba para que la rueda girara, pero no sé el documento se me fue y solamente me he quedado con la imagen prácticamente. Nos recuerda, me dicen, sí, les voy a recordar. Ya creo que ya eso es, sí, ok, súper. Estaba viendo de que tuviera todos los mensajes ahí en todos listos. Ok, creo que si tenemos suerte, ¿será que tenemos suerte el día de hoy y me carga la presentación? Sí, guys, ustedes tienen una suerte. Miren, ya me cargó la presentación. Es que yo pensaba que el ¿cómo es que se llama? El documento se me había perdido, pero no, aquí está. Ok, yuhu. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Yo le voy a decir, por ejemplo, veo que Eduardo, wow, vemos que Eduardo está incluso uniformado. ¿Es that your job? Good evening, teacher. Yeah, I'm on shift now. So when I am on shift, I have to wear the uniform. Okay, good to know it, Eduardo. Wow, well, we admire you. Lo admiramos. Qué bueno que, pues, incluso sabiendo que tiene sus responsabilidades, siempre está ahí buscando aprender cosas nuevas, ¿no? Que eso es lo importante, aprender cosas nuevas. Ahí manejar un espacio y aprender. Bien, yo sé que aquí vemos muchas personas que incluso estamos en el trabajo aprendiendo, ¿verdad? Así que, congratulations, guys. Ustedes son otro nivel. Así que, ahora sí, ya comenzamos. Cha, 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 chan. Aquí estamos. Sí, yay, sí se nos arregló. Encontramos el documento. Es que como estoy aquí en Zoom, me cuesta encontrar el documento en sí. Pero déjenme mostrárselos. Vamos a hacerlo grande. Y ahora sí, la ruleta va a definir qué es lo que vamos a preguntar y qué es lo que vamos a responder. Eso es lo bonito de la ruleta, por eso me encantó. Ok, y para eso creo que todavía no se me ha hecho grande. Ya se me va a hacer grande. Ahí está,
¿Ya se hizo grande? Sí, ya se hizo grande. Súper. Ok, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Por ejemplo, estábamos hablando, we were talking with Eduardo. Eduardo, you are going to ask Rolando. Usted y Rolando van a ser un equipo, ¿ok? Ok, okay, súper. Yo le voy a elegir, la ruleta va a elegir la pregunta. Vamos a ver. A ver si me funciona, Alexi. ¿Cómo? Ahí va. Miren, no rueda bien, pero rueda. Les dije que sabía de Office, pero no les dije que era una experta. Okay. Number 8. Eduardo, please. Ask Rolando. Okay, Rolando. What's your favorite kind of music? My favorite kind of music is rock, romantic, and classic. Super. Awesome. Aquí tenemos a varios que dijeron, sí, ese también is my favorite kind of music. Thank you, Eduardo. Y ahora que ya pasamos, Rolando no se me va a ir. No, ¿verdad? Okay. Usted, sí, Rolando, sí. Le va a preguntar Ajá, usted sigue, you're next. Nada. Usted le va a preguntar a Mónica, ¿ok? A Mónica, ok. Ajá, are you both ready? Sí, ¿verdad? I'm ready. Ok, super. Vamos a ver. Chan, 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 chan. An easy one. All of them are easy. Lexi, number one. Number one. Okay, go ahead. Tell me, Mónica, what is your first name? Good evening, my first name is Monica. Nice to meet you. Good, okay. Nice, Mónica, no se me vaya porque usted y será Ana, usted tenía problemas, ¿verdad? Con su conexión, ¿puede? Ahorita sí puede. Ok, súper, entonces Mónica, usted le va a preguntar a Ana, vamos a ver. A ver. Oh, sería number. Mire, ¿qué sería? No está definido. ¡Qué suerte! A ver, number 4. Lexi, go ahead. Go ahead, Mónica. La persona a quien le voy a preguntar, ¿cuál es el nombre? Perdón. Oh, sería que le va a preguntar a Ana. Sí. Ok. Ana, what is your favorite food? It's four or two. My favorite food is hamburguesas. My burger. Oh, super. Burgers, muy bien. Ahora sí, Ana, gracias Mónica. Thank you, Mónica. Vamos ahora con Ana en Yolanda. Vamos a ver. ¿Piensan que estamos listas? Yes. Yes, we're always ready, ¿verdad? Siempre estamos listas. Ok, súper. Déjenme ver. Ay. ¿Qué pasó aquí? What's going on here? Chan, 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 chan. We are having some technical issues. Pero en este caso, vamos a elegir uno al azar. Vamos a ver. Le va a preguntar uno que no haya salido. Este me gusta. Number 6. Ana, pregúntele number 6 a Yolanda, please. Ay, can you hear me? No, ¿verdad? Hello, can you hear me? Yes, ¿no me estaban escuchando antes? Creo que yes. No, ¿verdad? Yes. Yes? Oh, yes. Yo cambié de micrófono.
Oh, creo que Ana se nos ha ido. Ah, fue Ana que se nos fue. Ah, ok, it's fine, it's fine. Oh, yo pensaba que había sido yo y por eso tenía problemas técnicos. Ok, Yolanda, you're still there, right? Yes. Ok, super. En ese caso, Yolanda, usted le va a preguntar a Brenda. Ok. Ok, okay, you ready? Number six. Yes, number six. What's your favorite hobby? My favorite hobby is cooking for my family. Wow, that's a nice hobby. Wow. Thank you, Yolanda. Now, Brenda, you're here with us, right? Super. Entonces, usted le va a preguntar, Lexi, a Luz Clarita. Okay. Okay. Are you ready? Okay. Vamos a ver. Vamos a ver uno difícil. The most difficult one. Vamos a ver. Vamos a ver. You are going to ask her. Let's see. Number four. Okay. Hi, Luz Marita. What is your favorite food? It's difficult for me, but I like the pizza and hamburger. But I don't know. I think that pizza. Okay, a hard decision. Yes, thank you, Brenda. And now, Luz Clarita, you are going to ask to Evelyn. Are you ready? Yes. Now we have here the wheel. Tenemos aquí la rueda. Vamos a ver. Number six. Oh, mire, acabamos de preguntar esa, pero, ok, go ahead. Pregúntele a nuestra amiga. Ok. What are your hobbies? A ver, Evelyn, are you there? Creo que no, no está aquí. Vamos a ver entonces, Iris. Iris, está por ahí, ¿verdad? La asustamos. Muy bien. Let's see. Clarita nos estaba diciendo, sí, what are your hobbies? Puede pensar en eso un ratito. ¿Cuáles serán sus hobbies? It's a hard decision, I know. I don't know. Okay. It's okay. That happens. Es como, sí, es que uno no sabe tampoco. A veces es difícil. A mí me preguntan directamente y me quedo, no, no sé. Así que no worries, no hay problema. My favorite hobby, watch TV. Watching TV, that's a really good hobby. Thank you. Eso es un muy buen hobby. Thank you, Clarita. And now, it is Iris, you are going to ask to Javier, ¿ok? Te va a preguntar a Javier. Vamos a ver cuál le toca. Y nos toca number three, ¿ok? Please, Iris, ask Javier. Hi, Javier. And where are you from? Hello, I am from Cotepeque City. Nice, good. Thank you, Iris. Las Putifarras. Oh, ¿qué pasó? Putifarras de Cote. I am too. Yes, yes, Putifarras, chorizos. Ya me dio hambre. A Clarita también ya le dio hambre. Sí, qué bueno. Ya ven que aquí ya nos estamos todos entendiendo. Qué bueno. Muy bien. Entonces, déjenme ver. Ya se me perdió. Es que yo los voy viendo así de a poquitos. Los tengo así como en la mira. Y se me perdió. Bueno, en ese caso, se me perdió. ¿Dónde lo tenía? ¿Quién? Ya no lo... ¿Está ahí? Hábleme. ¿Quién se le perdió? Se me perdió la persona con la, a la que le habíamos preguntado, que era de Cojute. Oh, ¿Me? Hábleme, please. So,
tell me, porque cuando estoy aquí Javier, compartiendo pantalla, ahí está. Thank you, Javier. I'm here. I am here. Yes. I am here too. Thank you, Javier. Es que cuando estoy compartiendo pantalla, a veces solo me aparecen los que hablan. Entonces yo voy bajando para poder verlos a todos. Okay, Javier. You are going to ask Delia. Ah, aquí tenemos a Delia. Así que le va a preguntar a Delia, ¿ok? Vamos a ver. Okay. A ver, a ver. Number four. Ok. Please ask. Go ahead. Ok. Delia, let me know. What is your favorite food? Your favorite food is pasta, pizza. Nice. Two of them, delicious. Las dos de ellas son deliciosas. Okay, thank you, Javier. And now, Delia, you're going to ask Eliseo. Usted le va a preguntar a Eliseo, okay? Okay. Super. Vamos a ver. A ver, a ver. Bam. ¿Cuál es esta? Number one. Please ask him. What is your official name? Hello, Delia. My name is Christian. Okay. Wow, thank you, Delia. Miren, imagínense, por eso me gusta esto de preguntar el first name. Por ejemplo, aquí teníamos a Eliseo y pues yo dije, no, pues seguro su nombre va a ser Eliseo, pero no. Sino que es Cristian, pero él se identifica más con Eliseo, ¿right? Yes, teacher. Ok, súper. Ya le iba a preguntar si le gustaba más Cristian, pero en ese caso, pues no. Será Eliseo. Entonces, o más o menos, de vez en cuando, sometimes. Yes, no problem. My first name, no problem. Cristian, Eliseo, my friends, me dicen más Eliseo, es por eso que igual en mis correos del trabajo, Eliseo, todo el mundo. Ajá, ok, entonces Eliseo será. Muy bien, vamos a ver. Now, Eliseo, you're going to be the last, but no least. El último, pero no el menos importante. Sino que usted le va a preguntar a Xiomara. Sí, ya la vimos, Xiomara, la tenemos en la mira. Ok, ¿ready? Vamos a ver cuál le tocará. Le vamos a dejar una difícil también. A ver, a ver. Oh, miren. Justo en medio de las dos. No, tenemos que ir a second try. Number five era. ¿Era number five? No, pero ahora le toca number three. Ok, Eliseo, go ahead. Hello, Xiomara. Where are you from? I'm from El Salvador. And I live in San Marcos. Coach, tiene el micrófono apagado. ¿Tiene apagado el micrófono, teacher? Ay, 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 qué cosas. Le estaba preguntando a Xiomara si lo podía volver a repetir. Porque se me... Ajá. Ok. I'm from El Salvador and I live in San Marcos. Súper. Ok. Thank you, Xiomara. Ella fue más específica y me gustó porque pues eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pasa de que cuando ya estamos en un mismo país, pues ya podemos ser más específicos porque conocemos, ¿verdad? Ya aquí ya todos conocemos. Súper bien. And thank you for letting me know about my microphone. Porque a veces así pasa. Es que lo cambié porque se dieron cuenta de que les dije que pensé que no me escuchaban y pues... Lo había cambiado, pero me siento más cómoda aquí. Así que sí, súper. Thank you to all of you. Gracias, Eliseo, gracias, Xiomara, and thank you, everybody. Ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Miren, ya aquí, ya se nos hicieron las 10 de la noche. Qué rápido, ¿verdad? Yo siento de que se nos fue rápido. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Mañana yo les voy a mandar un mensaje recordándoles en WhatsApp, recordándoles que tenemos clase mañana a las 9.
Les voy a mandar esta presentación. Solo es un slide. Es súper facilita, pero si ustedes allá en casa quieren jugarlo, quieren ver la rueda así moverse, que no se mueve bien, pero ahí va. Entonces, pueden usarlo en casa y pueden hacerlo con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con quienes ustedes quieran. Esto ayuda bastante y se pueden relajar un rato. Así que, pues esto sería todo por hoy. También les estaría mandando el link con el video de YouTube, que es de esta clase del día de hoy. Y pues los estaría viendo también el día de mañana. Ahora, chicos, ¿tenemos preguntas? Do we have questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta de la plataforma, del grupo de WhatsApp? Or everything is clear? Es que sí, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Muy bien. En ese caso, chicos, pues solo decirles gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá con nosotros y pues sigamos practicando. Así que por hoy, esto sería todo. Thank you for being here and I'll see you tomorrow, right? Have a good night. Okay. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Good night. Bye. Ciao. Bye. 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 Good night. Good night. Have a good night.